Trabajadores del Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar le exigen al gobierno nacional envíen recursos para pagarle sus salarios atrasados. Ya este es un tema conocido por toda una sociedad, por todos los medios, por toda la planta de personal del Hospital Rosario Pumarejo de López, en donde se sabe que se nos adeudan más de 22 mil millones de pesos, que ya hace un año estuvimos en las mismas vueltas, y hoy que sale a flote de pronto una, o detrás de nosotros, de una buena interventoría que ha tenido el hospital y que ha habido las gestiones, y ante un gobierno que sabemos que va a responder ante todas estas peticiones y que tenemos la fe puesta en ello firmemente, y solamente queremos hacer un recorderis de esos dineros para que muy pronto lleguen a nosotros que tanto estamos necesitando. ¿Cuántos trabajadores más o menos están afectados con esta situación? Aproximadamente la planta de todo el personal del hospital, a todita se le está afectada con estos pagos. De todas maneras, con esta intervención ha mejorado la situación, ¿les están pagando a partir de que entró la intervención? A partir de que entró esta interventoría, pues todo se ha mejorado, se ha visto un excelente cambio en los servicios. Ha habido muchas cosas en el devenir de todo este año, pero lo pasado está ahí quieto. De lo pasado, que es lo que más nos tiene en necesidad precaria a nosotros, los especialistas, los enfermeros, los camilleros, las enfermeras, las jefes de enfermería, todo el personal está a expensas de que lleguen estos dineros viejos.